noches, bienvenido. Pasaron 3 minutos de las 20. Estamos como todos los jueves a partir de las 20 durante 60 minutos para llevarte todo lo que pasa en la política, en nuestra ciudad, en la provincia, en la nación y en el mundo. En el día de hoy, dos entrevistas, como hacemos habitualmente. La primera de ellas será con el periodista de 44 Noticias, nuestro amigo colega Nicolás Tapia, hablando, ¿no?, de lo que ha sido la votación el día de hoy en el Honorable Consejo Deliberante de nuestra ciudad, donde se va a imponer el nombre de Agalapiadeo, ¿no? De esto estamos hablando, el padre Luis Rojas. Sí, vamos a hablarlo, por supuesto, de cómo fue todo. Ahí estuvo presente Nicolás Tapia, trabajó muchísimo, ¿no?, para que este sea el nombre. Se juntó más de 900 firmas, ¿no? Y queremos saber todo el detalle de lo que pasó hoy en el Consejo Deliberante. Pero... Además, vamos a estar más o menos aproximadamente en la mitad del programa hablando con Gastón Rojas sobre, ¿no?, lo que se cumplió en 60 años de la desaparición y asesinato de Felipe Vallese. Él pertenece justamente a la agrupación Vallese de Marco Paz. Así que vamos a estar hablando de esto y de lo que es, ¿no?, de lo que están hablando todos los medios, ¿eh?, sean por internet, sea gráfica, sea audiovisual o televisivo o radial, el tema de la causa vialidad, ¿no?, y los 12 años pedidos por el fiscal Ricardo Luciani a Cristina Fernández de Kirchner. Tanto a Nicolás Tapia como a Gastón Rojas, más allá de los temas centrales, os vamos a consultar también de esto. Y ahora sí, lo tenemos vía Zoom a Nicolás Tapia. Nico, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo va todo? Hola, buenas noches, Bernardo. ¿Cómo andás? Bien, bien. Me imagino que contento, ¿no? Solo lo que sabemos es lo que pasó en el Consejo Deliberante, que fue aprobado por unanimidad el nombre del padre Luis para, ¿no?, que lleve el apiadero que se va a construir en una zona populosa de Marcos Paz. Contanos los detalles de la sesión de hoy y si es así, ¿no?, como yo lo estoy presentando. Bueno, más algo pasó, me parece. A ver, contá. Sí, sí. Bueno, creo que ya expusimos nuestra idea, ¿no? Sí, ya, sí. Está de más volver a repetir la idea. Sí. El deseo de identidad, sentido de pertenencia, de lo que se piensa para adelante, ¿no? A muchos años, ¿no? A largo plazo. Parar la pelota y un nuevo orden cívico. Eso está claro. Creo que ya lo venimos planteando. Bueno, hoy se dio, luego de ingresar este proyecto de identidad al Consejo Deliberante, que lo hemos publicado, la foto de Daniel Botto y la foto de la concejala Verónica Casco. Viste que ahora todo se sabe en las redes. Esto quiero dejar un poco también la idea y que quede el mensaje para toda la comunidad y que la gente abra los ojos, porque hoy todo se sabe porque está todo en las redes sociales y a veces uno que trabaja hace muchos años en la comunicación política y de la militancia política y entiendo de política, más allá de la comunicación que me encanta, y ahora voy a hacer una catarsis sobre la comunicación y la política. Voy a aprovechar tu programa, que es para esto también, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, se viene una nueva manera de poder hacer política, porque todo se sabe, las redes sociales se saben, así que creo que hay que dejar la demagogia. Nico, ahí te estamos perdiendo. Vamos a intentar, a ver si nos podemos comunicar nuevamente. Bueno, el tema habló de demagogia y se nos fue. Bueno, no, pero el tema, digo, no de internet, de estos servidores, que siempre o muchas veces nos dejan a pie. Ahí estaba haciendo y hoy, bueno, cuando vino acá también estaba bastante enojado, pero queremos saber en realidad qué es lo que pasó, porque, a ver, nosotros tenemos, ¿no?, que se va a imponer el nombre de padre Luis. Pero el tema es,
¿no? Que no lo veo tan feliz. Algo habrá sucedido seguramente o algo que no le habrá gustado. A ver si lo tenemos ahí y podemos restablecer. Dale, ahí está intentando. Primero saludo y agradezco como siempre a Belu González, a Lea Fetes, ¿no? Que pone el pecho a bala. Ahí lo tenemos a Nico nuevamente. Nico, contame, estabas contando un poquito qué pasó en el día de hoy, el tema de las redes sociales, ¿no? Dijiste basta de demagogia. A ver, ¿qué anda pasando? Y que eso, que hoy en día todo se sabe en las redes sociales, ¿no? Sí. Creemos que la política ya va más allá de la rosca política, sí, de los posicionamientos políticos, de que si hago esto dejo de hacer esto, o porque si creemos que la política son las ideas y hay que, que nada, eso, como te decía, presupuesto, idea, acompañamiento de la gente, del Estado acompañando y que se lleguen las transformaciones. Bueno, más allá de eso, contarte lo que pasó hoy en el Consejo Deliberante, nada, fuimos, queríamos saber que se pronuncie los demás concejales, que la gente sepa la realidad de cuáles eran los otros nombres, más que nada, porque no sabía mucho, no había mucho. Sí. Más allá de lo que decía yo, Bernardo, nadie dijo los otros nombres, hasta hoy. Uh-huh. Hasta hoy afuera de la MUNI, porque en el Consejo tampoco dijeron los otros nombres. Viste que por ahí la pelea un poquito, porque... Bueno, en las redes, discúlpame, y con las redes, vos lo que planteás, por lo menos se sabía que había dos nombres planteados. El de ex concejal o primera concejal mujer Otero y el de Ricardo Cal, ¿no? Que ha sido un gran trabajador ferroviario. Claro, bueno, pero digamos, los concejales que lo propusieron no se habían expuesto. A eso voy. Sí, está quedadito, pero a ver, ¿y cuál es? Porque te veo como cierto disgusto, ¿puede ser? Y porque mirá, Bernardo, yo creo que el Consejo Deliberante tiene que escuchar a la gente, ¿no? Sí. A la gente, tiene que escuchar a los vecinos, a los de... Sí. Fue una comunicación con cuatro nombres elevada a trenes. Y define trenes, no definimos... Para, ¿y cómo es que a mí me plantean que fue votado por unanimidad el nombre del padre Luis? Entonces, ¿no me dijeron la verdad? Está todo en el Consejo Deliberante, en la página del Consejo Deliberante, está streameado. Y estoy subiendo justo lo que se discutió, son 9 minutos, no es mucho tampoco. Son 9 minutos que se expuso Marina Salman. Marina Salman habló de lo importante de la obra, que la verdad que valedero, porque la verdad que nosotros todos estamos contentos por la obra. Luego el bloque de Cambiemos, todo en conjunto apoyó el deseo popular. Bien, el del padre Luis. Exacto. Bien, ahí hay 9 votos, ¿no? No. ¿Cuánto es? Igual no. El proyecto salió por unanimidad, pero salió lo que habían discutido en comisión, con 4 nombres. Definen afuera. Y define, vos decís que define quién está al frente de Trenes Argentinos, Marinucci. ¿Es así? Claro, claro. Y ahí, discúlpame. Define Marinucci. Bien. Y hay algo que a mí me contaron y lo planteo públicamente. Una de las concejales que ahora no planteó el nombre, que es el nombre de Otero, dicen que era el que había propuesto a Marinucci y es la que tiene más línea directa con él, que es Marina Salzman. ¿Pensás que puede pasar eso? ¿Que sea el nombre de Otero al final? No sé, porque Marina es muy inteligente, es muy joven y creo que es muy capaz y tiene la capacidad de comprender a la gente. No creo que sea el de ella, porque para pagar el costo político, creo, para ahí... O capaz que sí. Está bien. Igual a ver. Al que más le tengo miedo, al de Ricardo Cal le tengo más miedo. Sí. Bueno, a ver. Yo desde mi posición, Nico, desde mi posición neutral, Ricardo Cal
no nos debe tampoco caer mal, más allá de la junta de firmas, ¿no? Más de 900 en favor del padre Luis. Digo, porque ha sido, lo conocemos, a Ricardo Cal, un gran trabajador ferroviario. Igual digo, es muy difícil. Yo cuento los votos antes de que se den. Pero hay 900 firmas pidiendo al padre Luis, que fueron con el expediente, ¿es así? Tal cual. Con número de documento de las personas, es verificable. Está bien, está bien. Creo que es la voluntad popular. Pero ¿sabes qué, Bernardo? Sí, hoy, la verdad que medio que estoy un poco defraudado de la política, estoy medio enojado. La verdad que yo, antes de ser comunicador, siempre fui militante, ¿viste? Sí, Y creo que nada, ¿viste? Que hay que revolucionar un poco la política, pero nada, a veces me da ganas de quedarme solamente en la comunicación, ¿viste? Quedarme como en el estudio, tranqui. Porque la verdad no estoy muy contento con la política, cómo está, no la política, la política como la discuten a la política, ¿no? Sí, claro, bueno, entonces, pero pasa lo de siempre, ¿no, Nico? Los espacios que deja uno, después lo aprovecha a veces buena gente y a veces la otra, ¿no? Ese es un tema también. Yo sé que agota, cansa, pero bueno. Justo te iba a hacer una pregunta, capaz te van a enojar, pero corresponde. Digo, algunos que seguramente muchos no te quieren, me decían, ¿qué está buscando, Nico? ¿Protagonismo? ¿Está buscando ser candidato? No, mirá, hoy te digo, no pienso ser candidato a nada. No, pero te había llegado eso, ¿no? Seguir haciendo lo que hago. Tengo propuestas para trabajar en medio de Merlo. Tengo propuestas para trabajar. Sí. No voy a decir porque sí, tengo muchas propuestas importantes para seguir trabajando de comunicador. Sí. Y creo que mi rol es muy importante para abrir cabezas acá, más que nada. Uh-huh. Y un nuevo, porque. Y ayudar a la comunidad. Sí. Ayudar a la comunidad y un medio de comunicación plantado para la gente, ser herramienta de la gente, es ayudar. Más que un concejal. Mirá, si los concejales no pudieron resolver esto, ¿para qué quiero ser concejal? Bueno, pero no se animaron, me parece que ahí te duele, ¿no? Que no se animaron a definir, decir, Marinucci, el Consejo Deliberante decidió que fuera fulano del tal, ¿no? Que Marcos Paz decida, eso me dolió, que somos nosotros, no tenemos identidad, somos Marcos Paz, gente, tenemos que decidir nosotros. Sí. Me dolió un montón, estoy muy, la verdad que es un día bravo, y ¿sabes qué? Tenemos Día del Niño acá en 44 Noticias, en la calle El Mate, viene el bombero, va a venir a bendecir el lugar el padrecito Fede Telle, jovencito, que le toca la vara re alta porque tiene que ocupar el espacio del padre Luis Rojas. Y la verdad que nosotros de 44 Noticias lo que queremos es que la comunidad abrace a Fede Telle y que Fede Telle también sea contención de toda esta comunidad, porque la comunidad está necesitando eso también. Sí. ¿Cuándo es, Nico? De todos. Sí, Nico, ¿cuándo hacen el festejo del Día del Niño? Este domingo a 3 de la tarde. Bien. Hay radio abierta, si querés te espero. Y el domingo, un día complicadito. ¿Qué juega? Y jugamos con Patronato en La Plata. Que a veces voy, si hay bondi, no sabés si ya se solucionó el tema, pues me vuelven loco. En algún momento dice, ya está solucionado, pues sigue andando igual con escaseos bondi, o colectivo. No, me vuelvo loco, digo, otra vez me agarró y los colectivos de trucho me querían cobrar 500 mangos para llegar a Marcos Paz, ¿viste? Bueno, ve, de este es el rol que hablo cuando somos comunicadores. Sí. Hoy, hace un rato tuve que subir porque los reclamos de la gente que en la parada no te para el colectivo. Claro. No paran, hay pocos colectivos. Sí. Entonces, ese es el rol que uno quiere ocupar. No quiero ocupar el rol de la política, para que quede claro para los políticos. Pero está muy bien el rol de comunicador, es justamente ponerlo al servicio de la gente y manifestar estas cosas. A mí me pasó una vez. Sabemos que hay sabemos que hay dramas, ¿no? Sí, pero lógico. Lógico. Pero bueno, justo lo están sufriendo directamente los que usan transporte público, que los que transporte público son los que menos tienen, los que no tienen un coche. Sí. Gente. Sí, y que son la mayoría, ¿no? Tal cual. Y lo vemos, digo,
Tuve que esperar en algún momento. Y cuando hablamos de identidad, hablamos de eso también. Sí. Los de acá tienen menos coches que los del centro de Marcos Paz. Claro. Y es por eso hablamos de identidad y tanto todo, ¿viste? Porque es una cuestión sociocultural, una cuestión de económica, social, ¿no? De escala social. No, por supuesto, por supuesto. Y por eso es importante que la gente ame a su pueblo y quiera movilizar a mejorar esta comunidad. Por eso Nico, siempre hablo que... te consulto, digo, volviendo con el tema del apiadero, ¿no? Contanos dónde se va a construir el apiadero. Digo, capaz hay gente que nos está viendo y recién se está enterando que en dos meses y medio está construido ya. Frente al barrio La Loma, a la altura de Carlos Gardel, frente al barrio Bicentenario, a 500 metros del puente de Mariano y creo que a 3 kilómetros de Marcos Paz. Sí, más o menos, más o menos. ¿Cuánta gente habita esa zona? ¿Tenés el número más o menos? Es populoso, ¿no? Tengo un número que es más o menos de un poco más abarcativo, que es del barrio La Paz hasta Valentín Gómez, que invitamos con Mariana Costa. Sí. Que es de 33.000 habitantes, es casi la mitad del pueblo. Entonces, de eso tanto uno se reclama. Claro, es la mitad de la población casi. Vive ahí, vive en ese sector. Lógico. ¿Y cuándo pensás que esto se resuelve, Nico? Lo del nombre del apiadero. No sé. Ta. La verdad que no sé. Calculo que en poco tiempo, antes de fin de año, por lo que anunciaron, iba ya a parar el tren, pero calculo que obviamente que tiene que estar antes, hay que mandar a hacer el cartel, hay que mandar a hacer un montón de cosas. Exacto. Se tiene que saber antes. Sí. No sé, puede pasar un mes y capaz que la gente se olvida de este pedido y otros capaz que no, ¿viste? Nico, pero vos haces haces un trabajo barrial muy fuerte, muy lindo, muy interesante. Aparte también el tema cultural, ¿no? 44 Noticias está en forma bárbara, ¿no? Lo que uno ve, ¿no? Del tema del Facebook, las redes. Y te llevo al plano político que estamos viviendo en estos días con el juicio a Cristina Fernández de Kirchner. ¿Charlas con la gente para ver cuál es la opinión acerca de esto? ¿Le importa, le interesa? Como decimos, a veces tiene sus grandes bolonqui el vecino, ¿no? Pero este es un tema fuerte. La verdad que estos días estuve con un montón de cosas, voy a ser real. Sí. Estuve mucho con lo que es el apiadero, recorrí todos los medios. Sí, claro. Me trabajé un montón. Sí. Tengo un montón de actividades, Día del Niño, un montón de cuestiones personales. Obviamente que soy un comunicador y estoy informado. Sí, claro. La gente ama a Cristina. Uh-huh. Ella se ganó el corazón de la gente. ¿Qué va a hacer? Y la gente cree que es todo... algunos no. Sí, no, yo creo que Cristina dispara amor y odio. No dispara sé si... amor y odio. Sí. Hay de todo. Por ahí acá, en esta región, como hablábamos de lo sociocultural, hay mucho trabajador y el trabajador es cristinista. Claro. Sí. Obviamente que está muy segmentado todo. Esto es como es para hablar un programa aparte de todo esta grieta. Sí, no cabe duda. Y de cómo son las sociedades y cómo son las comunidades. Sí. Y cómo interpretan el mensaje, y depende de la realidad de cada uno también, qué pensar, porque no es lo mismo una señora que el marido es empresario y tiene el tiempo muy bien administrado económicamente, puede comprarse lo que quiera, y otra es una laburante en el hospital Marcos Paz, que gana ahí. Sí, sí. Digamos, todo tiene que ver con todo también. Sí. ¿Pensás, Nico, siguiendo con el... Te maría igual con la pregunta. ¿Cómo? No te escuché. Te maría un poco, no, pero... No, está bien, seguro, está bien. ¿No? Pero digo, ¿pensás, Nico? Yo, por ejemplo, hoy entrevistamos al ex juez Carlos Rosansky, ¿no? Y lo dijo también el abogado de Cristina, casi en la misma línea. Lo mejor que pudo pasar a Cristina es esto que plantea el fiscal Ricardo Luciani con todo el mamarracho que fue el juicio.
porque lo que va a lograr, primero logra unificar el peronismo, que estaba costando, y además de eso, que sea candidata en el 2023. ¿Vos qué pensás? La quieren proscribir a Cristina, pero sí. Mirá, estoy mirando también, me estoy informando, sí. Mirá, sí, estoy sí, como, sí. Imagina, creo que Máximo Kirchner y el PJ movilizan, no sé, a favor de Cristina, sí. En defensa. Después creo que es muy fuerte, hay que hacer un análisis muy internacional, sí. De la cuestión, cuando hablamos de política. La política es internacional, más que nada, ¿viste? Sí, claro. Tiene que ver mucho lo que va a pasar con la elección en Brasil, si Lula la puede ganar, sí. y cómo se posiciona este tipo de pensamiento, ¿no? Por ahí el nacional y popular a nivel Latinoamérica, si ganaría Lula, creo que sí. Por ahí Cristina también tendría muchas chances de ganar en Argentina. Sí. Digo, qué lindo. Entonces, también creo que la derecha internacional, sí. También juega su papel, sí. A través de la, sí. De las corporaciones mediáticas y de los jueces, como siempre. Lógica. Eso está claro. Sí. A mí, papá, está claro mi manera de pensar. Sí, yo, más allá de comunicador, siempre digo lo que digo, ¿no? Digo lo que pienso, así que va por ahí más allá de todo. ¿Te consideras un periodista militante? Estoy un poco enojado con la política hoy para contestarte esa idea. Está. No hay problema. No hay problema. Por eso, ¿sabes por qué? Sí. Soy un militante de las ideas, no de las personas. Soy un militante de las ideas. Está bien. O sea, comparto esta idea, sí. De Latinoamérica, de Lula, sí. De generar un sí. Peso, sí. Una moneda entre Brasil, Argentina, Latinoamérica, un peso, sí. Económico. Sí. De desarrollarnos mutuamente, sí, como región, sí. Tengo un montón de ideas, comparto esas ideas. De esas ideas, sí, sí soy militante. Después, de las personas, hay que dejar un poco de lado a las personas y ir por las ideas. Digo, qué lindo mapa en caso de ganar Lula en Brasil, con Petro en Colombia, con Arce en Bolivia, ¿no? Bueno, acá pensamos que va a seguir un rumbo parecido o mejor al que tenemos actualmente, ¿no? Así que bueno, Nico, un placer charlar con vos. Seguramente mañana estamos posiblemente cruzando en el móvil de exteriores. No te vi el móvil hoy. No, nosotros tiramos a monedita, ¿no? Como los árbitros. Ahí vemos con Karen o yo, vamos un día capaz cada uno, ¿no? Esa es la historia. Se presentó el nuevo director del hospital. Lo vi. ¿Qué opinas? ¿Qué golpe mediático viene? Ayer también, sí, creo, un informe, sí, también en TN, ¿no? Sí. Digo, ¿y qué opinas? ¿Conoces a Enrique Castro, el nuevo director? No. He visto... No, la verdad que nos esperamos. Sé que oriundo, sí, de San Andrés de Giles. Sí, exactamente. Y he visto algunos comentarios en la nota, ¿no? Como elogiándolo por su trabajo, ¿no? Ahí en San Andrés Giles. Bueno, ojalá, si va bien, vamos a estar todos felices, todos contentos, y tenemos un hospital capaz mejor, ¿no? Y ojalá que, bueno, que pueda organizar y ordenar algunas cuestiones. Ojalá que sí. Le decíamos, cuando terminamos la nota, la verdad que cuando pasan estas cosas, la verdad que me gusta desearle mucha suerte, porque la verdad que la gente y la comunidad necesita la... Que le vaya muy bien. Exactamente. Nico, muchísimas gracias. Nos va el tiempo. Un placer como siempre. Y vamos a seguir atentos a ver qué pasa con el nombre del apiadero de esta pequeña estación. O estación, porque en definitiva va a ser una estación más, ¿no? Más allá de ser apiadero. Por ahí va a parar siempre el tren que vaya a Merlo o el que venga para estos lados. Así que buenísimo. Hace mucho tiempo se estaba pidiendo. Y lo vamos a tener. Sí. En un par de años, sí, se van a dar cuenta lo que decía este loco que luchaba tanto, que hoy, sí, a la mañana se paró a las 8 de la mañana esperando a los concejales. Se van a dar cuenta lo que decía. Está bien. En unos cuantos años. Está bien. Gracias, te hago la última cortita. ¿Vos pudiste hablar en vida con el padre Luis sobre apiadero? Digo, ¿por qué? Está bien, ahora el padre Luis no está y, por supuesto, post-mortem se intenta de que su nombre pegue fuerte como era él en vida. ¿Pero a él le hubiera gustado esto? La verdad que nunca habíamos hablado de eso. Nunca habíamos hablado, pero sí, Luis, siempre yo lo valoro un montón porque era de golpear mucho la puerta de los funcionarios para pedir ayuda, mercadería,
Está bien. Una ayuda social, sí, una asistente social que vaya a visitar un domicilio. Era muy de eso. Claro, él estaba en una capilla, que no era una capilla céntrica, sino una capilla bien de barrio, ¿no? Claro. Sin desmerecer, digo, a la capilla céntrica o a la iglesia, pero tiene un valor intrínseco a veces, ¿no? Meter, como diría habitualmente, meter las patas en el barro. Por eso ahí cuando hablamos de identidad, todo tiene que ver con eso. Está, está. Y hablando de eso, ¿quién te dice que habrá movilización que muchos esperan en favor de Cristina sea el 17 de octubre? Falta, pero capaz se juegan con esa fecha, ¿no? ¿Será? Vamos a ver. Estamos lejos, che. ¿Eh? Estamos lejos. Sí, ya lo sé, ya lo sé. La verdad que creo que hay que pensar en resolver las cosas de la gente, lo de todos los días. Sí, esto, por ejemplo, lo de los colectivos. No, eso es fundamental, fundamental. Y puede tener, yo sé que no es fácil. Después, sí. Y después, ojo, porque tampoco, entiendo que es una cuestión de bolsillo, ¿no? Sí. Porque obras se están haciendo, no podemos decir que no se están haciendo. Nosotros lo de Marco Paz somos testigos de las obras que se están haciendo. Sí, por supuesto. Sí, claro. Sí, es así. Nico, ahora sí, te dejo porque ya tenemos al próximo invitado que lo tenemos aquí en el estudio. Te mando... Viene, ya te digo, Gastón Rojas, ¿no? El amigo de... estamos hablando de la organización Vallese, la Vallese de Marcos Paz. Para hablar, ¿no?, de lo que hemos vivido en el acto de los 60 años de la desaparición de Felipe Vallese. Dale, dale, un abrazo grande y... Estuvimos en el acto también. Y, sí, nada. Claro. Emociona siempre esos actos. Y hay que acompañando las causas también. Sí, y hay que tener siempre atenta la memoria, exigir verdad y justicia siempre. Nico, muchísimas gracias. Bernardo, buenas noches, gente. Ahí está. Pasó Nicolás Tapia, colega nuestro, 44 Noticias, hablando... de el tema del nombre del apiadero. A nosotros habían dicho que por unanimidad, padre Luis Rojas, pero parece que hay cuatro nombres y decide... Uy, yo dije cinco, ¿no? Cuatro. Ahí está, me parece con Imo. Cuatro nombres y decide el presidente de Trenes Argentinos, Marinucci. Vamos a ver, vamos a estar muy atentos. Una pequeña pausa y ya estamos hablando con Gastón Rojas de Felipe Vallese de Marcos Paz, de Vallese, de nuestra ciudad, hablando, ¿no?, y recordando el primer desaparecido en el plano político, Felipe Vallese, desaparecido, torturado y asesinado hace 60 años. El cazador que es cazado muere el verdugo.
Continuamos en Es la Política, en el estudio Rodolfo Walsh del Sistema de Medios Públicos de Marcos Paz. Esto lo prometido, ya está presente aquí en el estudio. Estamos hablando de Gastón Rojas de Lavallese Marcos Paz para hablar, ¿no?, de este homenaje que se llevó a cabo aquí en nuestra ciudad, recordando los 60 años de la desaparición, tortura y asesinato de Felipe Vallese. ¿Cómo estás, Gastón? Muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenas tardes. No, muchas gracias a vos por la invitación. Muy bien. Vivimos un momento con mucha emoción, donde escuchamos además el audio, la palabra del hijo de Felipe Vallese, que tenía 3 años cuando desaparece su papá hace nada más ni nada menos, 60 años, el primer detenido desaparecido y asesinado. Y asesinado, estamos hablando por temas políticos, ¿no? Acercaste un poquito más el micrófono. Me acerco un poquito más al micrófono. Ahí está. Ahí estamos. Ahora está, ¿sí se escucha? Bueno, listo. Muy bien. Ahí está, perfecto. Gastón, esa fue la presentación. Bueno. Y te contaba un acto donde estuvo Adriana Ruiz. Efectivamente. Donde estuviste vos, donde estuvo otro de los compañeros que también habló y se expresaba. Efectivamente. Sí, un acto emotivo. En realidad esto fue pensado y trabajado con nuestra organización, la Corriente Popular Vallese, que no nos, es una organización nueva, tiene 2 años, pero no habita en Marcos Paz. Bien. Esto nació en La Plata, por compañeros de La Plata, sí, organizados. Y bueno, después la intención fue a partir de este año darle forma a un trabajo y de organización aquí en Marcos Paz. Y se acercaba una época importante, obviamente para nosotros, para el pueblo peronista, que tenía que ver con la desaparición de Felipe Vallese, el 60 años. Sí. Y bueno, nos acercamos a la Secretaría de Derechos Humanos del municipio, hablamos con Adriana, le acercamos en principio un proyecto de ordenanza, y con ese proyecto de ordenanza que llevaron ellos al Consejo, que no tenía tratamiento hoy. Ajá. Pero bueno, la idea era hacer un acto conmemorativo en la Plaza de la Memoria, sí, con lo que representa. Sí, sí, sí. Y bueno, nos parecía importante en para la Plaza Oscar Felipe Sánchez, ¿no? Exactamente, sí, en el barrio Sánchez, exactamente. Uh-huh. Y nos parecía importante tener, sí, que tenga Felipe Vallese, sí, sí, un espacio conmemorativo, uh-huh, y de recordatorio, ¿no? Sí. Ese fue en principio el trabajo, y muchas gracias, obviamente agradezco a Adriana, a Ivana también, porque estuvieron las dos que estuvieron presentes, sí, y bueno, obviamente a mis compañeros de agrupación, a Laura y demás. Sí. ¿Te parece, Gastón? Recordamos un poquito, estamos hablando hace 60 años, ¿quién gobernaba aquí entonces? Guido, creo que era la dictadura de Guido en entonces. Está bien. Felipe Vallese era un trabajador de la UON, de TEA, sí, de la fábrica TEA, delegado de la UON, de joven, 22 años, 23, dicen algunos, 22 sí, años.
que tenía horario nocturno, en realidad. Y en ese contexto, nada, un militante profundamente peronista, convencido de los derechos de los trabajadores, que lo que quería era que se les paguen sus horas extras, que tengan ropa de trabajo. Y como siempre, los métodos de siempre. En aquel entonces, de una determinada manera, que tenía que ver con esto, desapariciones forzadas. Y hoy se dan otras metodologías, ¿no? Creo que después... Sí, igual digo, fue como... porque después, bueno, lo hemos vivido con 30.000 desaparecidos. Como el anticipo de lo que podía llegar a pasar, ¿no? Fue como una prueba piloto. Fue el anticipo de lo que podía suceder y lo que vino, ¿no? Esta idea de que podemos callar voces, podemos perseguir trabajadores, podemos desaparecerlos. Y fue la antesala. Sí, claro, porque además con la misma metodología que utilizaron con los 30.000 compañeros. La misma metodología que desaparecidos, porque además no apareció nunca el cadáver, ¿no? No. No se sabe... Sigue siendo un desaparecido. Sí. Exactamente. Efectivamente, sigue siendo un desaparecido. La verdad que me quedé un poco en las palabras, que fueron emotivas de Felipe Vallese, hijo, sinceramente no lo conozco personalmente. He tenido la posibilidad de hablar con él en estos días por teléfono, ojalá lo podamos hacer. Ahí estuvo un compañero, Fernando, tratando de si podemos encontrarnos y poder dialogar. Que me encantaría, obviamente, es la historia viviente, ¿no? Es eso. Y además ustedes que representan... Y nosotros que, ¿no? Nosotros decimos que Felipe Vallese es de todo el pueblo peronista. Y lo abrazamos como bandera. No fui ni el creador ni el fundador de la organización, simplemente traje esta herramienta y el nombre Marcos Paz. Fueron los compañeros de La Plata, como hoy hay en Mendoza, en Tucumán, en Berisso, y bueno, estamos articulando junto con los compañeros de Corte y compañeros también. Te llevo a la actualidad, hoy Felipe Vallese estaría defendiendo la causa de Cristina Fernández de Kirchner. Yo creo que Felipe Vallese estaría defendiendo los intereses de la gente, los intereses del pueblo, de los trabajadores, y en ese sentido creo que Cristina expresa eso. Que justamente todo esto que estamos viviendo y este escenario que se están dando en los últimos días, que ha cambiado incluso hasta el escenario político, porque si teníamos dentro del Frente de Todos algunas diferencias metodológicas, creo que este escenario ha unificado. Bueno, ha unificado al peronismo. Sí, claro. Yo hoy hablé con el ex juez Carlos Rosansky, ¿no? Lo hemos sacado aquí hoy a mañana, y justamente una de las cuestiones sea esta, que también lo plantea el abogado defensor de Cristina, Dalbón. Lo mejor que pudo pasar es lo que está planteando Ricardo Luciani, este fiscal, ¿no? Porque hizo que el peronismo se aglutine, se unifique, ¿no? Con una sola mirada, cosa que estaba costando, y que estén nuevamente a la calle. No solo eso, él dice, van a lograr al final lo que ellos están buscando que no se dé, que Cristina fuera candidata en el 2023. Yo creo que era un claro sentido, ¿no? De proscribir, un claro sentido de estigmatizar. Y bueno, hay una metodología que lo han hecho en la región, por eso no es una práctica únicamente de la Argentina. Regionalmente sucedieron cosas, no podemos perder de vista... Estamos hablando del tema Dilma, Rousseff, Lula, Evo Morales, ¿no? Exactamente. Bueno, lo que pasó a Correa en Ecuador. Correa en Ecuador, hace tiempo atrás pasó con Lugo en Paraguay. Fueron sucediendo hechos, y es una metodología, es una práctica. Hoy no van a tirar balas, pero tienen tinta. Tienen tinta con un sector del poder mediático. Y bueno, y una justicia que parece que toma que lo que dicen en los medios para redactar sentencias, y ese es el proceso. Entonces, han logrado con esto. Yo recuerdo, y estuve ahí, cuando convocaron a Cristina a Comodoro Py. Básicamente la armaron un acto, digamos. Bueno, yo creo que hoy están poniendo en escena, la pusieron nuevamente en escena y en el centro de la escena a Cristina Fernández de Kirchner. Y que esa situación logró unificar al peronismo. Encontrar voces disidentes por ahí con Cristina hoy, que antes quizás no, hoy, que estén diciendo o hablando... de proscripción, del mamarracho jurídico, y sosteniendo y acompañándola, la verdad que no me sorprende, porque creo que Cristina fue clara,
no vienen en contra de mí, vienen en contra del pueblo, en contra del peronismo. A mí me pasó que creo que el fin de semana o no me acuerdo cuándo, pero tuve que ir a la Ciudad de Plata, pero pasamos por Constitución antes, ¿no? Y pasamos por unos parques muy grandes que tiene un anfiteatro, ¿no? Y estaba el Movimiento Evita, seguramente, ¿no? El movimiento que me parece en los últimos tiempos hubo cortocircuitos con Cristina. Sí. Y hoy están, por supuesto, ¿no? En un debate muy amplio, apuntalando, ¿no? Y peleando en contra de la democracia pública. Ayer lo escuchaba de Elías. Bueno, de Elías. Entonces, también, ¿no? Yo cuando escucho a mis compañeros, están defendiendo. Estamos hablando de democracia. Estamos hablando de una justicia que deben ser muy pocos. Creo que son muy pocos los argentinos que tienen confianza en la justicia. Entonces, ver ese escenario de encolumnarse, vuelvo a decir, no detrás de la figura de Cristina, creo que. Esto trasciende la figura, pero van en contra de los líderes populares. Entonces, más allá de las diferencias que pueda tener los compañeros del movimiento Evita, estar sosteniendo a Cristina y una compañera nos pone a todos en un lugar de alerta militante, nos pone a todos en cerrar filas y en columnarnos detrás de algo que tiene que ver con el peronismo, que no van a pasar contra nosotros, que nos vamos a defender y si vamos a estar en las calles, estaremos en las calles. ¿Cómo se hace para, a la gente que enciende TN o, bueno, ve, primero entra, ¿no?, en internet y va a ver qué pasa con Clarín, ¿no? Porque, es un mundo y un país con muchas contradicciones, ¿no? Porque a esto que voy, Juntos, que viene planteando que ellos son la república, que están a favor de este mamarracho jurídico, por ejemplo. Sí, es verdad. O sea, Juntos salieron a sostener a los fiscales, a cuidarlos, digamos. Y es real que hay un sector de los medios de comunicación, Fuiste Claro, el Grupo Clarín, por ejemplo, y demás, que operan y trabajan sobre eso. A mí me parece que hay algo. En principio, no subestimo a la gente. Creo que a partir de la discusión que se dio allá por el 2007-2008, pero cuando se puso en discusión la ley de medios, y yo saludo ese proceso porque creo que puso arriba de la mesa qué es el periodismo, el ejercicio de la profesión, ¿no? Y cómo operan los medios de comunicación. Creo que eso está instalado en la sociedad y creo que ya la sociedad sabe que hay medios de comunicación que representan intereses. No son la voz del pueblo, sino representan intereses. Por eso estigmatizamos o estigmatizan a Cristina, que representa intereses populares, o estigmatizan a quien recibe un beneficio social del Estado. Claro. Gastón, una persona, porque lo que quiere plantear Luciani con este juicio es que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner es una asociación ilícita y que fue fundada para robar, ¿no? Para fundar una asociación ilícita y robar. ¿Se puede llevar, una persona a su casa? Por supuesto que físicamente no, porque hoy con el dinero prácticamente uno lo ve, pero puede tener en un banco donde quiera. ¿Un producto bruto interno como alguna vez o muchas veces plantearon los medios hegemónicos, que era lo que se había robado Cristina? Sí, 2 PBI, 3 PBI, no sé cuántos PBI dijeron. Yo, sinceramente, primero que desconozco los mecanismos de cómo sacar el dinero, ¿no? Ese PBI. No lo sé. Y segundo, físicamente me parece una barbaridad. O sea, se hablan de ceros, de ceros, de ceros. Sí, claro. No encuentro. Me parece que es una locura trabajar, pero han metido eso. Recordemos cuando planteaban que el hijo de ella, Máximo Kirchner, tenía una cantidad de dinero que después creo que Fede Rata sacaron algo así en la página 59, un articulito. Sí, lo de siempre. Primero lo tiene un titular enorme y después. Que es lo que vende, ¿no? Sí, exactamente. Es la tapa, es la primera impresión, son los titulares. Sí, claro. Es eso. Claro. Entonces, y es la forma de operar. Esa construcción de la noticia y después cuando ya está, la mentira está instalada, allá abajo decimos que me equivoqué. A ver, te consulto, Gastón, un poquito me pongo abogado del diablo y
¿Qué te parece cuando se plantea el supermasa, el superministro? Pues digo, todo bien, está en las tapas de los diarios de todo lo que pasa con Cristina, mientras tanto se vio un ajuste muy fuerte. Ahí hay, sí, porque a ver, hoy creo que escuchaba algo de lo que estaba en la agenda de la gente. Sí, yo sé que en la agenda de la gente no están los problemas, lo que le puede pasar a Cristina. Sí, claro. Claramente claro, que no. Claro. Hoy la inflación, hoy el presidente habló, creo que estuvo en Escobar, y lo escuchaba y era claro, o sea, reconoce que hay un problema, que es la inflación y hay que trabajar sobre eso. La verdad que el compañero Sergio Massa tiene una oportunidad, ¿no? Tiene la oportunidad que le delegó el presidente, porque escucho por ahí como que no lo votó la gente y ocupa el lugar, no, lo designó el presidente. Sí, sí, designó el presidente. Y nada, creo que estamos todos un poco a la espera de estos 90 días que generalmente se toman los presidentes o un ejecutivo para poder ordenar la economía. Nosotros le deseamos la mejor de los éxitos, pero no por nosotros como organización, por el pueblo argentino. Seguramente eso lo ponga con la confianza de que pueda resolver las problemáticas cotidianas o la economía cotidiana, ¿no? Palpable de los argentinos, lo ponga en un lugar de potencial candidato. No lo sé, y también será una decisión individual. Sí, creo que esto es un gobierno de coalición, esto es un frente, es heterogéneo. Hay formas de hacer distintas, pero convive. Está bien. Y a diferencia de lo que pasó en la última elección, donde capaz le jugó en contra que no haya diferentes candidatos, por ejemplo, en las intendencias se buscó que el que estaba al frente no tenga oponente, no hubo elecciones. Digo, sí. ¿Pensás que esta es mejor que el que quiera ahí, que vaya, que se postule, después el que gana va y el que no acompaña? Nosotros vamos a trabajar siempre, al menos en nuestro lugar, es la unidad del frente de todos, para tratar de evitarlo. Me parece que sería lo más sano. Después, las decisiones creo que son estratégicas y que deciden ya nacionalmente la estrategia general. Si hay paso, bienvenido, sí, creo que la máxima del peronismo debería cumplirse, ¿no? Claro. Entonces, esa sería la realidad. La máxima del peronismo debería cumplirse. Pasa que a veces no se hace porque hay muchos cerebritos. Ahí sí, a veces hay fuego amigo, esas cosas suceden. La máxima del peronismo debería cumplirse. A veces en los hechos, nada, por ahí no es conveniente que exista una interna. Pero bueno, cada distrito es distinto, tiene sus realidades. No es lo mismo quizás Marcos Paz con un intendente que tiene 18, va a cumplir 20 años de mandato, quizás con uno que empezó su mandato. Sí, lógico. Gastón, te hago la última y te agradezco muchísimo. No hay problema, gracias. Esta amabilidad de venir aquí un día laborable, un jueves estar aquí, ¿no? Es la política. Te llevo un poquito al barrio, ¿no? Sí. Los pies en el barro. ¿Se viene algún merendero? Sé que están trabajando en eso. Nosotros en realidad y lo que estamos es coordinando con una organización que es Pueblo Peronista. Le hemos hablado con Hugo Valdés, con un compañero. Ah, sí, lo conozco, por bueno, supuesto. Bueno, Huguito nos comunicó con Julia, ellos tienen un merendero y nosotros fuimos, nos acercamos con la intención de poder acompañar con algún taller que está dando una compañera que es psicóloga social, Raquel. Y con la intención de generar una huerta para que puedan tener los alimentos, porque ellos todos los días, tanto los martes como los jueves, hacen alimentos para que retiren, ¿no? Eso lo hacen la organización de ellos, ¿no? Pueblo Peronista. Y bueno, después se dio, surgen diferentes cosas, celebramos el Día del Niño, de la Niñez, o sea, el Día de las Infancias, proyectamos una película, y bueno, empiezan a surgir algunas necesidades del barrio. Lógico. Y trabajar en eso. Es lo que estamos, nosotros decimos, somos parte del Frente de Todos, estamos para colaborar, para sumar, y bueno, como también le decimos a algunos referentes del distrito que nos vamos juntando, estamos para canalizar también la demanda de los vecinos. Así es eso. Así es. Gastón, muchísimas gracias y vamos a seguir muy atentos de cómo vaya el desarrollo de Pueblo Peronista, a Vallese, por supuesto. Y nos vamos a volver a encontrar en alguna otra oportunidad, ¿no? En un año que ya, ¿no? Año próximo, año de elecciones. Vieron el año próximo, año de elecciones. Nosotros creemos que este es un año, bueno, obviamente no estamos discutiendo eso,
Sí, bueno, cambió el escenario con esta realidad, pero sí, bueno, el Frente de Todos, al menos el ámbito local, empezó a tener algunas reuniones y demás, a lo cual lo vemos saludable, y lo que queda es trabajo. Trabajo, y quienes tienen la responsabilidad de resolver los problemas económicos, en este caso el compañero Sergio Massa, bueno, esperando que las medidas sean las correctas y las adecuadas para el bienestar de todos. Ahí está. Gastón, muchísimas gracias. No, gracias a vos por la invitación. Muy bien, pasó Gastón Rojas, Lavallese. Marcos Paz hablando, ¿no?, de esto que, por supuesto, en principio nos entristece a todos, el homenaje, no por el homenaje, sino por lo sucedido hace 60 años con la desaparición de detenido, desapareció el primero, ¿no?, el primero de todos. Estamos hablando del militante peronista WOM, Felipe Vallese. Nos despedimos, vamos ya hasta dentro de 7 días. ¿Cuántas novedades pasarán? No me quiero imaginar, ojalá que sean positivas. Pedimos eso, un poco de paz, calma, y que se empiece a trabajar en los temas económicos, ¿no? Sobre todo que se empiece a regular la situación de los salarios, que generalmente van por la escalera y los precios por el ascensor. Ojalá que, bueno, que se modifique toda esa ecuación para el bien de la mayoría de los argentinos y argentinas. Nosotros nos vamos, como decía, hasta dentro de una semana. Muchísimas gracias a Lea Fete, a Belu González. Y quédense porque hay más programación. En este caso me saco el buzo y me quedo con la camiseta pincha porque hacemos Vilardeando. Chau, hasta semana próxima.